Y analizar las tendencias que vienen de distintos orígenes, ¿no? Porque justamente nuestro país recibió influencias de variados orígenes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, también analizar las fuentes iconográficas de lo que vemos. ¿No es cierto? Es interesante y útil. Y bueno, y tenemos muchas herramientas de análisis que podemos ver. Yo utilizo mucho, por ejemplo, la medallística, que es mi especialidad. Por ejemplo, hay edificios que ya no existen más, pero lo que tenemos es la medalla. Entonces, la medalla es una herramienta auxiliar importante que ustedes pueden tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mañana mismo tenemos el encuentro anual de numismáticos y de medallísticos en Ituzaingó. No los voy a hacer ir a Ituzaingó un sábado a la tarde, pero ahí vamos a exponer trabajos nuevos e interesantes de cómo la medallística. Por ejemplo, esta es la iglesia de Santa Rosa de Lima, de Alejandro Christophersen, que la vamos a estudiar, y si podemos la vamos a ir a visitar, que también fue llevada a la medalla. Pero tenemos muchísimos edificios, algunos que no existen más. Acá tenemos el anterior Banco de la Nación Argentina, antes de que ustedes conozcan el de Bustillo, que no existe más porque fue reemplazado por el de Bustillo, ¿no? Pero que les puede resultar de utilidad. Del mismo modo que hay muchos monumentos que también. Algunos están muy degradados, deteriorados. Vos que sos del área de salud, el monumento al doctor Güemes, que está en la Facultad de Medicina, totalmente vandalizado, pero acá tenemos la medalla que está sana y salva, ¿no? Avenida Córdoba y Uriburu. Y Uriburu, exacto. Bueno, entonces tenemos distintas herramientas que nos pueden ayudar y que yo voy a hacer el esfuerzo de poder compartir con ustedes, ¿no? Del mismo modo que cuando analicemos la ciudad vamos a encontrar elementos que pasan desapercibidos, por ejemplo, la heráldica, ¿no? Que corresponde a la heráldica obispal o de las distintas autoridades religiosas. Vieron que cuando un obispo es creado por el Papa, hace su propio escudo, ¿no? Entonces, hay cuestiones que podemos ir descubriendo en el patrimonio y que ha sido poco investigado. En este momento estamos estudiando las placas en un programa de postdoctorado, las placas que hay en la ciudad, que también pasan desapercibidos y son en general robadas, pero son temas que a ustedes les pueden interesar y lo que ustedes descubran, porque hay muchas cuestiones que ustedes pueden descubrir. Yo acá les muestro mis intereses personales, pero como una manera de dar un ejemplo simplemente, pero ustedes tienen mucho para descubrir. Ayer o antes de ayer leí un artículo fascinante en el diario sobre las redes de distribución de agua, no sé si lo vieron, subterráneas. Todos los ríos subterráneos que hay en la ciudad es un patrimonio arquitectónico y monumental impresionante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y poco estudiado. Ahora se empieza a difundir. Igual que los edificios de la CHADE, de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, ustedes vieron ese patrimonio neomedieval que hay, de interés, que también fue recientemente descubierto. Como fue recientemente descubierto la obra de Francesco Salamone en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fue un artículo de una revista de Miami de 1990. A partir de ahí hubo un furor por la obra de Salamone, pero durante décadas estuvo olvidado. De manera tal que ustedes pueden hacer sus propios descubrimientos y eso sería, digamos, el saldo más positivo que les pudiera dejar esta materia, que ustedes descubran sus propios investigaciones, descubran el patrimonio desconocido de nuestra ciudad.